política agenda en un tema que definitivamente tenemos que mencionar. Nuestras autoridades parece que lo toman así, como quien dice, como juego de niños, dibujo libre. Pasa con la presidenta Yáñez, que en su momento, cuando ha sido sancionado la ley de fijar las elecciones para el próximo 6 de septiembre de este año 2020, de pronto se hace conocer de que la presidenta estaba de acuerdo en promulgar esta normativa, pero tan pronto ha pasado los minutos, las horas, los días, la presidenta Áñez envía una carta a la presidenta del Senado Nacional haciéndole conocer su preocupación con relación a temas. Una carta ambigua, una carta que no es clara, que sencillamente se podría haber dicho que cuáles eran las bases científicas con relación a este coronavirus que estamos viviendo los bolivianos y que se nos haga conocer en función de aquello, simplemente con un objetivo fundamental en que todos debemos asumir responsabilidades, por lo menos a nivel del Parlamento Nacional, a nivel del Ejecutivo Nacional, como también del Tribunal Supremo Electoral. Estos son temas de que, bueno, preocupan. Pero finalmente se dijo, si promulgo la ley, van a pensar de que no me interesa la salud. Si no la promulgo, van a pensar que estoy encaramando, quiero quedarme en el poder. Y bueno, pero en todo caso no hay una decisión que se pueda mencionar en su momento. Nosotros acá en Paseñísima de Televisión habíamos mencionado en su momento, en que el Parlamento Nacional tendría que haber debatido el tema a profundidad. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo se manejan? ¿Cuáles son los informes científicos, los informes académicos de las personas que investigan el tema, de las personas conocedoras en este tema, que por supuesto son profesionales en el tema de salud? Independientemente de tomar algunos parámetros de que se habla con relación a quiénes son analistas, analistas políticos, sociales, económicos, independientemente de aquello, tomar algunas consideraciones que debió ser así en el debate que debió llevar el Parlamento Nacional. No lo hicieron y nosotros les pedimos, pero ahí están los resultados. La presidenta Áñez, tal vez con cierta razón, pide ¿con qué bases han aprobado han sancionado esta ley para las elecciones del próximo 6 de septiembre? Es decir, acá se juega precisamente responsabilidades. Definitivamente sí se juega responsabilidades. Pero habría que tomarlo en serio. Habría que decir, como presidenta constitucional de nuestro país, decir esto es lo que se requiere, y este tema tendría que haberlo dicho también en el momento en que el Tribunal Supremo Electoral presentaba esta ley al Parlamento Nacional. Aunque algunos medios, como el caso nuestro, se lo pedimos al Parlamento, a los senadores y diputados de nuestro país, a que debatan con la claridad meridiana si aquello era posible, era factible, en función precisamente de las investigaciones, de los contenidos que se tiene en esto que es el coronavirus que vivimos en nuestro país. Pero no lejos de aquello está que en los pasados días el alcalde de la ciudad de Cochabamba, el señor José María Leyes, había hecho conocer su renuncia de alcalde. Y resulta que en las últimas horas nos enteramos de que dijo, no, el pueblo me pide que yo me quede. Es decir, estos sí son juegos de niños. ¿Acaso, o estos sí son juegos, aquello que denominamos dibujo libre? No hay la seriedad correspondiente. Y en todo caso, quienes vivimos en zozobra, quienes vivimos precisamente una tensa calma, somos usted y nosotros como ciudadanos de a pie. Y no hay la mínima consideración de nuestras autoridades, independientemente de lo que ocurre en nuestro país y la constante elevación de los casos confirmados de este salvaje contagio que vivimos los bolivianos, independientemente de aquello. Pero en todo caso, acá, es decir, nos tendríamos que acostumbrar acaso en vivir en zozobra, vivir encerrados. Qué fácil es para las autoridades decir hoy sí, mañana no. O
Ayer sí, hoy no. Qué fácil. O como quien decir, el alcalde de La Paz, pero vamos a volver a la cuarentena rígida, desde el próximo 23, ¿no? Sabiendo que habíamos pasado prácticamente 70 días en cuarentena rígida, cerrada. Para el cómo de temas, quiero la mayor preocupación que tenemos los ciudadanos de a pie. Ya nuestros ahorros se han terminado. El ciudadano de a pie ya no tiene plata para seguir soportando y no poder trabajar. Y acá me dirán, pero tenemos el tema de salud. Sí, definitivamente. Pero el gobierno actual, más las autoridades departamentales y municipales, han tenido 70 días precisamente para ver las mejores posibilidades de controlar este salvaje contagio. No lo hicieron. Se dedicaron en otro tipo de temas, sobre pretexto del coronavirus, sobre pretexto de la salud. Por ejemplo, la compra de los 170 respiradores o algunos otros temas. En alquilar el hotel Radisson o ex Radisson en 11 millones de bolivianos, cuántas cosas, pero no nos dedicamos íntegramente en esto. Ahí sí coincidimos con las declaraciones vertidas por el expresidente de nuestro país, Carlos Mesa Gisbert, que no hubo la impresión de políticas claras en el manejo de la salud de nuestro país. Así están las cosas. Y en todo caso, una semana que empezamos con muchas dificultades, una semana que empezamos, capaz decimos, con más sombras que luces, y ojalá se pueda clarificar en los próximos días. Por supuesto, estaremos atentos acá en Paseñísima de Televisión.